El gobierno fijó un incremento del 8.5% a la masa salarial y el 15% para el salario mínimo. Los empresarios califican como sorpresivo el aumento y advierten que va a existir despidos. Hemos quedado incremento al salario 8.5% para este año y el incremento al salario mínimo nacional 15%. Y se trabajará, como informaba el compañero Carlos Trujillo, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, de manera conjunta al decreto supremo. De esta manera, tras varios encuentros que el gobierno sostuvo con la Central Obrera, ayer finalmente se lograba acordar un incremento del 8.5% para la masa salarial y el 15% al salario mínimo. Sin embargo, las repercusiones no se dejaron esperar. Los primeros en pronunciarse fueron los empresarios privados, quienes lamentaron haber sido excluidos de las negociaciones. No lo esperábamos. Es un incremento alto. Nosotros no creemos que el habernos excluido de ese diálogo sea lo más correcto. ¿Por qué? Porque a la larga o a la corta somos pues parte activa de la construcción de una política salarial. El empresariado no descarta que esta decisión provoque que muchas empresas que no registraron un crecimiento en su economía deban verse forzadas a reducir su mano de obra. El pueblo boliviano pierde, porque a la larga o a la corta este tipo de medidas, sin consensuarlas con el sector empresarial privado, conlleva que se corran riesgos